Soy Diego Hidalgo, autor de Anestesiados, la humanidad bajo el imperio de la tecnología. De origen profesional, soy emprendedor tecnológico, he montado varias empresas, incluido Amovens, la primera plataforma para compartir coche en España. Soy Enrique Daz, profesor de innovación y tecnología en IE University desde hace 32 años. Eh, investigo, divulgo y he escrito algunos libros, sobre todo sobre el tema de la disrupción tecnológica y sus efectos. ¿Qué tal Diego? Encantado, Enrique. Encantado de saludarte. Creo que es un momento muy bueno para tener esta conversación. Creo que es un, un momento en el que las cosas están evolucionando desde hace no sé dos, tres años esta parte están evolucionando de una manera que hace que la conversación seguramente sea muy distinta ahora de lo que habría sido hace un, un tiempo, ¿no? Efectivamente, yo creo, bueno, que la, la tecnología y sobre todo la relación de las personas con la tecnología y la mirada que estas personas eh, Echando hacia la tecnología ha cambiado mucho ¿no? con la pandemia y vidas, nuestras vidas se han digitalizado mucho y a la vez eh, esta situación invita a una reflexión quizás más intensa sobre, sobre este tema. Sí, además es curioso. ¿no? O sea, por un lado, como bien dices, la pandemia ha sido un fast forward. O sea, la gente que, no, que, que, que hace un par de años, si tenía que hacer una videoconferencia, llamaban histéricos perdidos a alguien de tecnología y se lo, lo dejaban aquí al lado por si algo fallaba y todo esto, ahora se le anda por la mañana, le dan así un botón y se ponen a hacer un zoom, directamente. ¿no? Pero por otro lado hay otro elemento, ¿no? que es que también... Las empresas que, habían, que han sido muy libres para hacer casi cualquier cosa durante prácticamente 20 años, ahora empiezan a encontrarse en un clima diferente. ¿no? La Unión Europea yo, yo, yo creo que siempre ha sido el gran regulador, donde la regulación va casi por delante de la tecnología, donde se intenta eh, regular el por si acaso siempre, aunque no haya ocurrido aún. ¿no? Estados Unidos y China yo creo que optaron por el camino contrario. Y curiosamente, desde hace pues eso, dos añitos a esta parte, tanto Estados Unidos como, como China están entrando en una dinámica reguladora que casi sigue los pasos de Europa. En mi opinión, me gustaría que China siguiera el modelo europeo. Personalmente, en el campo, especialmente de la tecnología, eh, creo mucho en, la, en el potencial, al menos, de la acción eh, de la Unión Europea. O sea, tú eres un emprendedor tecnológico que seguro que te has encontrado con algunos problemas con respecto a poner en marcha una compañía en el entorno europeo que sabes perfectamente que habrían sido mucho más sencillos si hubieras vivido en Estados Unidos, hubieras estado radicado en Silicon Valley, ¿no? Sí, yo creo que el problema es que estamos realmente en una edad en la que. El potencial de la tecnología es tal eh, que aunque desde un punto de vista puramente empresarial, y es verdad que como emprendedor, y por eso en mi caso quería ser emprendedor antes de escribir y no escribir desde un punto de vista puramente teórico, eh, sino tener un contacto real con, con el mundo de la empresa o con, con otros ámbitos. ¿no? Eh, y creo que eh, hay toda una clase de regulación eh, que afecta no solo a las empresas tecnológicas, sino también... Eh, bueno, pues cualquier tipo de empresa que efectivamente hace que el hecho de arrancar una empresa en un sitio como España pues no sea fácil y, y, y es algo muy frustrante como emprendedor. Yo creo que el problema, pues hay un compromiso. Si tú empiezas a regular muy rápido, ocurre lo que ha ocurrido en Europa. No hay prácticamente campeones tecnológicos en Europa. Y en gran parte yo creo que es debido a un problema de, de regulación excesiva al principio. El hecho de poner la innovación al frente de todos, es decir, de elegir digamos, la, la innovación como valor supremo, eh, a mí sí me preocupa, porque creo que la innovación tiene que ser algo eh, muy bueno a favor del, del, del desarrollo humano y de, y de la humanidad, eh, pero es verdad que hay determinados tipos de, de discurso eh, que dicen, bueno, no podemos hacer tal o tal cosa, no podemos regular eh, en un sentido u otro, porque esto va a frenar la innovación. Si la regulación tiene que ocurrir, en un mundo que se ha globalizado tanto, que la tecnología ha globalizado tanto como el que vivimos en este momento, la regulación se convierte en un factor, pues si quieres, de competitividad. Y el país que no lo regula tiene más crecimiento en su producción, por ejemplo. ¿no? La regulación, pues muchas veces puede suponer una desventaja competitiva y es uno de los aspectos más problemáticos. Sin embargo, efectivamente, yo creo que la pregunta es saber un poco cuál es la jerarquía de valores y estamos ante tecnologías que tienen un potencial de control tan abrumador, digamos, de los estados o de corporaciones sobre el individuo, que aunque suponga una pérdida de competitividad, eh, pues creo que es algo que deberíamos intentar acotar y regular, a veces no prohibir, pero al menos eh, deberíamos establecer límites muy claros. En las sociedades occidentales, la democracia, los derechos humanos, etcétera, son un valor fundamental. Y la innovación, lógicamente, se encuentra muy difícil eh, ir contra ellos. ¿no? Una compañía que proponga un producto que, que vulnere los derechos humanos, que vulnere la democracia, etc., tiende a, terminar, a a acabar teniendo problemas. El machine learning, que una, que una máquina sea capaz de aprender a partir de un montón de inputs, a partir de un montón de datos. ¿no? Podríamos intuir que, es, que tiene posibilidades peligrosas en los años 60 y 70, cuando se empezó a investigar. Si entonces. Alguien hubiese dicho y hubiese convencido a, una, a un sustrato importante de la sociedad de que investigar en esa dirección era potencialmente muy peligroso, podríamos no haber investigado en esa dirección. Hay una gran pregunta que es saber si va a existir o no algún día esta superinteligencia artificial, no esta inteligencia artificial transversal eh, que se parezca más a la mente humana, pero hay gente extremadamente tecnófila eh, como puede ser Bill Gates que, eh, que dice no entiendo ¿Por qué más gente no está preocupada y muy preocupada por la emergencia de una superinteligencia artificial? Porque realmente se trataría de otra especie inteligente uh -huh. que competiría claramente con la especie humana. ¿no? Y entonces, cuando pensamos en la evolución eh, y sin negar, obviamente, eh, los cambios antropológicos eh, fenomenales, muy, muy profundos uh -huh. que se han producido a lo largo de la historia, creo que son cambios que nos invitan a cierta humildad en el sentido que sí que han transcurrido a lo largo de varias generaciones, claro. ¿no? y ahora estamos hablando de disrup disrupciones <laughs> eh, extremadamente rápidas, claro. donde este proyecto de transformación eh, del ser humano, del que soy personalmente crítico, creo que no tiene tantos precedentes, porque, para empezar, es un proyecto muy centralizado en manos de pocas entidades que lo están gobernando y planificando y aplicando a una escala mucho mayor. Y son cambios que pueden tener lugar muy rápidamente y que también afectan incluso lo que nos hace humanos en sus aspectos más profundos, incluso biológicos. ¿no? Y, por ejemplo, cuando estamos hablando de la filosofía transhumanista, el hecho de jugar con nuestros cuerpos sí que es algo que creo que puede eh, ser realmente preocupante porque realmente no sabemos muy bien lo que estamos haciendo y creo que no se apoya en ningún consenso democrático y estas empresas avanzan con su agenda de forma un poco encubierta, no, y... se explora. Yo creo que se explora simplemente. Quiero decir, entre el establecimiento de las primeras sociedades neolíticas y la adopción definitiva del, de las ciudades como modelo social, pasaron milenios. Y de hecho aún hay sociedades nómadas. En algún sitio algunas quedan. ¿no? Es decir, es un proceso que ha durado muchísimo y que hay muchas sociedades todavía ya no tantas, que siguen convencidas de que hay que ser cazadores, recolectores y moverse y, de, y lo de asentarse es como perder tu, tu naturaleza. ¿no? La mejora genética, llevamos haciendo mejora genética siglos. O sea, una mazorca de maíz no se parece en nada a la mazorca de maíz original. Nosotros, nosotros éramos... Más bajitos, más feos, menos sanos y vivíamos muy pocos años. Entonces, yo creo que si esto lo extrapolamos, lo que nos encontramos es que los efectos de muchas de las tecnologías que estamos ensayando ahora se verán dentro de varias generaciones. Ahora sabemos, por ejemplo, que una tecnología que empezamos a utilizar hace bastantes décadas, los combustibles fósiles, nos han llevado a un problema muy grave y tenemos que introducir cambios. ¿no? Y fíjate lo que nos está costando. Si miramos el cambio climático, para nuestras generaciones que no han conocido eh, guerras eh, uh -huh. o eventos extremadamente disruptivos en las últimas décadas, nos cuesta, creo, o quizás nos costaba hasta la pandemia, imaginar elementos disruptivos o discursos un poco de ruptura en general. Uh -huh. ¿no? Plantear abandonar los combustibles fósiles antes de que hubiésemos desarrollado las células solares tan eficientes y tan baratas que tenemos ahora habría, sería imposible. O sea, ahora podemos plantearnos que algún país podría decir abandono los combustibles fósiles porque la energía más barata que se puede generar hoy en día es energía renovable es verdad pero creo que también aquí vemos las dos partes ¿no? o sea, por un lado deberíamos creo eh, pues aparte de la solución viene la innovación y tenemos sí. que guardar lo mejor de esta innovación y parte de la solución en mi opinión debería venir de cierta moderación de un consumo quizás más eh, frugal en determinados ámbitos cuando, uh -huh. es, cuando consume mucho, en, mucha energía y deberíamos por, por un lado producir energía más limpia y por otro lado con, consumir menos. ¿no? La, la otra cosa es sobre, eh, volviendo uh -huh. mucho atrás eh, históricamente, es interesante ver cómo determinados historiadores y antropólogos también muestran que en el fondo se vivía un poco mejor antes de esta revolución que justo después. Eh, y esta imagen que tenemos, esta idea de que la agricultura realmente pues, ha permitido eh, eh, hacernos más felices o al menos tener vidas más estables y demás, eh, pues en realidad ha hecho que el ser humano eh, sea un poco más vulnerable que antes. Eh. Bueno, la expectativa de vida del hombre cazador-recolector eran escasos 30 años. Entonces yo creo que lo interesante es, es entender que la transformación de la sociedad humana pues ha sido eso el efecto de un montón de tecnologías que han ido actuando a lo largo del tiempo y que eso claro, no podemos plantearnos hoy en día que podríamos ser más felices retrotrayéndonos ¿no? antropológicamente al porque sí posiblemente pues, ahora tenemos una vida mucho más complicada más estresante etcétera pero ahora tenemos estrés de que bueno de que igual no llego a fin de mes mientras que al principio el estrés era que me mata mañana el bicho que quiero cazar otro estrés que tenemos ahora es saber si vamos si va a llegar el fin del mundo eh, además de si vamos a llegar a fin de mes, ¿no? De hecho, es un estrés muy significativo para las generaciones más jóvenes. Exacto, este pero están, ¿no? la cuestión es simplemente que es interesante ver que toda innovación no conlleva necesariamente un progreso humano, ¿no? Y es con esto que me quedo yo. Yo creo que la innovación, cuando triunfa, triunfa por algunas razones y la razón por la que habitualmente triunfa es porque es percibida como positiva por una parte significativa de la sociedad. ¿no? Entonces, creo que del mismo modo que yo tenía muchos problemas para explicarle al abuelo de mi mujer que algunos días me quedaba en casa delante de mi ordenador y estaba trabajando explicarle a una persona de la edad media que tú y yo estamos trabajando cuando estamos aquí hablando es algo implanteable no el trabajo ha cambiado completamente a mí lo que me preocupa entre otras cosas son proyectos muy centralizados eh, que nos afectan digamos, en, el, en lo más íntimo de lo que somos eh, y proyectos poco democráticos sí. gobernados por muy pocas personas porque en el fondo eh, las grandes tecnologías de hoy no, son no, no únicamente son pocas que controlan aspectos absolutamente eh, eh, globales o, o integrales es, de quienes somos, pero además son gobernadas por cada una por una o dos personas. Es ¿no? fácil es, es, es que esa visión de demonización del, del emprendedor tecnológico es muy fácil porque efectivamente vemos que hay pues eso un Satya Adela, un Tim Cook, un tal tomando decisiones, pero es un poco idealizada. En la práctica esas compañías hacen lo que pueden hacer con una visión de la regulación que tienen alrededor o de la competencia que tienen o de lo que le, lo, lo, lo que el mercado les permite hacer entonces claro tiene que haber pioneros que tengan una idea y que la lleven que la desarrollen y que la pongan en el mercado y que hagan que las cosas que, que, que otras empresas les sigan lo que ocurre es que empresas como como google realmente se benefician eh, bueno han instituido un mercado que es en mi opinión, un mercado en el que se venden pequeñas parcelas de nuestra libertad que yo creo que deberían ser directamente ilegalizados. No, pues espera, ponlo en cronología. Google, ¿cuándo aparece? Cuando aparece un concepto de una nueva forma de buscar en conjuntos muy amplios de información. Google era un buscador. Sí, sí. Como buscador aporta muchas cosas muy buenas a la sociedad. Hoy en día, el trabajo de muchísimas personas sería imposible, implanteable, sin Google. Cuándo se complica el problema? Cuándo empiezas a tener tus objeciones? 2003. Cuando surge la, el modelo de vamos a financiar esto mediante publicidad. Hipersegmentada. <coughs> Exacto. Y, y... Vamos a segmentar la publicidad de una manera determinada y todo esto. En realidad, tu problema empieza más bien en 2004, cuando llega Gmail y ya no se trata de te reconozco en función de la cookie o esto. No, te reconozco porque tú has dicho que eres tú y has hecho login, ¿no? Es cuando empezamos a combinar esas cosas, ahí, empieza, ahí es cuando empieza a surgir el problema y tu problema se intensifica mucho más cuando ya llega alguien, en este caso un emprendedor en un campus universitario que hace un hot or not, una, una red social tan absurda como esta es hot, este no, este tal, ¿no? que lo que ya plantea es todo lo que hagas aquí dentro de esta red social, lo voy a recolectar, coleccionar y voy a permitir que se te haga targeting a lo que opinas de algo. Tu problema no es con la compañía original, tu, tu problema es con, cómo evoluciona. Eh, yo no tengo nada en contra de los buscadores y me parece fenomenal. Yo uso siempre buscadores. Resulta que no uso Google, sino DocDocGo o Quant, uh -huh. que son alternativas que creo que son un poco pre-pecado original de Google. Y lo que no quiero es vivir en un ecosistema que, precisamente como acabas de describir en el caso de Facebook, conoce todo sobre ti uh -huh. y explota eh, estos datos para, precisamente, controlarte y controlar tus decisiones en gran parte sin sí que, sí que tú te... Descuenta. ¿no? Ah. Hay, hay otro tema que quería comentar contigo, eh, que es el tema de la llamada brecha digital. ¿no? Uh -huh. eh, muchas veces eh, bueno, pues se habla de brecha digital oponiendo a las personas, o separa, vamos, una brecha que separaría a las personas que sí. tienen acceso a medios tecnológicos y personas que no, y que por lo tanto se quedan excluidas de muchas oportunidades, de, de muchos eh, círculos y que por lo, tanto, por lo tanto se quedan atrás. Para mí, la verdadera brecha digital. Se va a establecer o ya existe entre los que precisamente son conscientes de la forma en la que nos pueden gobernar los algoritmos y los que no y los que no tienen estas claves y que, que deciden pues por comodidad, entregar todos los aspectos, todas las facetas de su existencia a estos algoritmos y, por lo tanto, pierden enorme control sobre sus existencias sin darse cuenta ¿no? ¿Qué es preocupante? Yo creo que la tecnología siempre evoluciona de la misma manera. Se hace cada vez más barata y más sencilla. Tú le puedes dar un smartphone a casi cualquiera, pero que esa persona entienda que ese smartphone además sirve para saber dónde está en todo momento o para un montón de cuestiones eh, más, ¿no? la, la, la visión circular de que es de una persona y su smartphone, es mucho más compleja. Creo que lo, lo, lo que tenemos que conseguir es que esas exclusiones se solucionen lo antes posible y que la clave para eso está claramente en, en la educación. Gran parte del esfuerzo de educación debería ser que la gente entienda más las tripas y las consecuencias del uso de las tecnologías, como mínimo a nivel de usuario. ¿no? Y entonces, yo Cuidado con que... a nivel de usuario. O sea, el momento en el que vives rodeado de objetos programables, creo que saber programar se vuelve algo importante. A nivel de usuario, tienes que entender que todo lo que haces eh, cuando utilizas la tecnología, o a veces cuando simplemente ni la utilizas conscientemente, pero uh -huh. estás rodeado de ella, eh, puede tener. Eh, consecuencias, sí. a lo que debemos aspirar es eh, precisamente intentar lograr cuantos más beneficios posibles de lo que nos puede uh -huh. proporcionar la tecnología. Y ahora mismo estamos pagando una cuenta muy oculta eh, uh -huh. y muy indirecta ¿no? por gran parte de, de los servicios tecnológicos que usamos, entre otras cosas porque muchos son gratuitos y no sabemos muy bien uh -huh. eh, a nivel de usuario final. Eh, como consumidores al menos cómo los estamos es que no eres, pagando es que no eres el usuario no eres el usuario eres la materia eres el producto eres exacto la prima. exacto esta frase de pero, si, claro. si no pagas por un producto eres eh, es que tú eres el producto creo que es, bueno casi hace son, despertar es que eres... sonrisas pero en el fondo no, es una es frase eres... muy grave que la gente debería entender mejor creo que muchas veces pensamos o los poderes públicos pueden caer en la trampa de pensar que educar sobre tecnología es equipar con un tablet eh, a cada Alumno a partir de los cinco años, o que las clases, las aulas estén llenas de pantallas. ¿Puede transmitir una idea falsa de que si eres hiperusuario de la tecnología vas a empoderar a las personas? No, es que educar en tecnología quiere decir normalizar el hecho tecnológico. Quiere decir que una persona que va a estar toda su vida rodeada de objetos tecnológicos tiene que perderles el miedo y empezar a utilizarlos y familiarizarse con ellos desde el momento en que sea capaz de no llevárselos a la boca. De esa manera introduces la tecnología sin meter una clase de tecnología. La, eh, meter una asignatura tecnológica es verticalizar. Y no es necesario. Lo que es necesario es que la tecnología esté de manera natural en clase de historia, en clase de matemáticas, en clase de todo. O sea, ¿Por qué tenemos un problema de noticias falsas, por ejemplo? Porque le hemos enseñado a los niños desde pequeñitos que la verdad está en un libro. Entonces, ¿qué ocurre a partir de ese momento? Recurrir a pocas fuentes, porque les hemos acostumbrado a recurrir a pocas fuentes. A lo mejor tendríamos que enseñarles desde pequeños que para aprender lo que pasó en la Primera Guerra Mundial tienen que irse a un buscador, buscar un montón de cosas sobre la Primera Guerra Mundial y enseñarles a filtrar. Con lo que, último que acabas de decir no puedo estar más de acuerdo. Sin embargo, disquepe contigo eh, en el sentido que creo que ¿por qué tenemos noticias falsas? Creo que, entre otras cosas, las tenemos porque las noticias falsas circulan a aproximadamente seis veces más rápidas que, claro. rápidamente que las noticias verídicas eh, en redes sociales y, por lo tanto, las noticias que van a suscitar más emociones en nosotros, que resulta que muchas veces son noticias que no son eh, verídicas, van a tener más protagonismo, ¿no? Entonces uh -huh. sobre la educación temprana, yo creo que incluso desde un punto de vista neurológico, creo que no estamos armados ni siquiera para justamente afrontar determinadas de, dinámicas eh, que, que, que tienen lugar eh, en un entorno digital. Creo que estas herramientas, eh, lo que intentan es hacer por todos los medios acostumbrar, entre otras cosas, los, los, los niños a ciclos muy rápidos de recompensa cerebral eh, uh -huh. y las grandes innovaciones eh, nacen del aburrimiento o al menos también de esta capacidad de asombrarnos que gran parte de la tecnología digital tal y como existe hoy ahora es una tecnología justamente que nos acostumbra a mucha inmediatez eh, que hace que no sabemos o nos vemos muy frustrados si esta recompensa no viene de forma inmediata y esto lo veo como algo problemático justamente porque creo que mata mucho el asombro mata la curiosidad y, y es algo que, por lo tanto, creo que tenemos que eh, intentar controlar también a nivel individual y en la educación de nuestros hijos. Yo creo que es algo que la tecnología te permite ahora tener acceso a un montón de información, va a fluir esa información de manera razonable, mucho más razonablemente, mucho más rápida, y por lo tanto lo que tienes que hacer es acostumbrar a las personas a que efectivamente ese ciclo va a estar delante de sus, de sus globos oculares constantemente y tienen que aprender a gestionarlo. O sea, lo que ocurre cuando tú restringes, cuando tú dices no le voy a dar un móvil cuando es pequeño, es que lo empieza a utilizar de otras maneras. Lo empieza a utilizar en casa de un amigo, lo empieza a utilizar y, a, y acaban utilizándola fatal. Es que de la misma manera que con la educación sexual lo que hemos hecho es adelantar cuando se enseña a los niños, con la tecnología creo que hay que hacer exactamente lo mismo. Adelantarlo para que lo vean como algo normal que sí que tiene sus problemas que sí que nos cambia la forma de funcionar de nuestro cerebro hemos perdido capacidades de aquí en dos generaciones pues pasará lo que me pasa a mí que ya no soy capaz casi de escribir a mano. ahí efectivamente discrepamos un poco porque yo creo que esta externalización muy súbita y rápida eh, de, la, de muchas facultades cognitivas ejemplos obvios siendo pues la memoria la orientación pero que se han producido tan rápidamente eh, ha hecho que los hayamos perdido eh, o que los estemos delegando tan rápidamente eh, que creo que supone una vulnerabilidad muy fuerte digamos para el ser humano no creo que le das poco valor a la plasticidad del cerebro humano el cerebro humano ha sido siempre capaz de adaptarse al entorno si no tiene, si sabes que no vas a tener la capacidad de poder apuntar mi número de teléfono te vas a acordar de él es decir creo que nos adaptamos mucho mejor el, el, la historia humana está llena de supuestos problemas Oh, Dios mío, ha llegado el, el libro y ahora cuando una persona se pone a leer se distrae tanto que no se entera de lo que hay alrededor. Ha llegado la tele y entonces como la tele, estamos educando a los niños con la tele, va a haber un problema horrible de que la próxima generación, no sé qué, nunca pasa nada. Nos adaptamos. A mí lo que me preocupa viendo y como predomina hoy en día es esta pérdida de control eh, que tenemos sobre ella y el hecho que muchas personas no se den cuenta eh, de que cada vez más aspectos de sus vidas se vean delegados en la tecnología. Yo creo que debemos encontrar claves para acotarla, para saber limitarla, para reconstruir barreras eh, que nos permitan, vamos, que permitan empoderarnos a todos para continuar beneficiándonos de todas las cosas maravillosas que nos puede dar, pero no pagar el precio tan elevado que estamos pagando en términos de libertad eh, y, y, y quizás es verdad que en algunos casos suponga que renunciemos a determinados eh, aspectos o de determinados beneficios que nos puede aportar la tecnología. Regulación sí, regulación inmediata posiblemente no, más post-doc, más arreglar problemas, pero sí, yo creo que hay que decidir.